Hola, bienvenidos a Traspunte. Estamos ya en fechas navideñas y nosotros lo queremos celebrar hablando de teatro, hablando de cultura. Vamos a hablar de Don Mendo, de la venganza de Don Mendo de Pedro Muñoz Seca. También vamos a hablar de libros, por supuesto, con las recomendaciones de nuestras librerías y también nuestra agenda, que está repleta de actividades. Las noticias, como siempre, las más destacadas que vamos a tratar en nuestro sumario. Celebramos el aniversario del estreno de La venganza de Don Mendo y la redescubrimos. Merche llegó al Teatro Falla y volvió a triunfar. Su nuevo trabajo hizo las delicias de todos. Y nuestra agenda nos adelantará, como siempre, los espectáculos que ver esta semana. Bueno, han visto en el plano general un poco raro la distribución de sillas y la distribución de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque, como ya anunciamos, vamos a hablar de Don Mendo, de La venganza de Don Mendo, de Muñoz Seca, del gran Muñoz Seca, y está con nosotros, no podía ser de otra forma, Enrique Miranda, que ha cambiado de sitio y sí. Ahora está como tertuliano. Estoy a tus órdenes. Siempre, siempre. Siempre. Está con nosotros también Alberto Romero, catedrático de Literatura de la Universidad de Cádiz. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, a vosotros. Y un año más, Manuel Morillo, bienvenido, actor y columnista. Muchas gracias por estar aquí. Bien hallada. Bueno, os hemos invitado para hablar de La venganza de Don Mendo, una obra de teatro que todo el mundo le suena. Quizás porque también las películas no han hecho escucharla un poco o la historia, pero no reconocida. No está reconocida La venganza de Don Mendo, quizás como debiera. Esta es la primera pregunta que lanzo. ¿Por qué no se reconoce, sin entrar políticas y demás, pero sí como de forma literaria, por qué no se ha reconocido quizás como debiera? Bueno, yo le voy a dejar a Alberto y a Manolo, que saben muchísimo de esto, pero tan solo comentarte que es que se está cumpliendo el centenario de su estreno, por eso que está más en boga, y que, como tú bien dices, Almudena, las obras de teatro, cuando se escriben y se publican, son leídas e interpretadas. Es verdad que a lo mejor desde el punto de vista de académico no está a lo mejor tan descubierta con el valor que tiene, no así desde el punto de vista de espectáculo, interpretativa, que yo creo que ha sido una de las grandes obras, y dice por ahí la Wikipedia que es la cuarta o la quinta obra más representada. ¿Sí? Yo no sé si será así o no, no sé cómo contabilizan eso, pero te garantizo que decir que es una de las grandes obras, por un lado, desde el punto de vista académico o literario, indiscutible, pero que es de las más representadas, vamos, eso no hay discusión, porque es que a cualquiera la ha visto o la ha interpretado o tiene conciencia de que se ha representado en algún momento determinado. Y ahora ya sí, ellos, Alberto y Manolo, sí que saben de esto muchísimo más, no. De esta obra. Alberto, que por cierto, traemos que ha hecho una revisión de La venganza de Don Mendo, este libro además que fue presentado recientemente. ¿Por qué en el mundo literario no se reconoce esta bueno, obra? La venganza de Don Mendo, como ha dicho mi compañero Enrique, el reconocimiento del público lo tiene, y prueba de ello es que cada vez que se pone en escena por compañías profesionales, por compañías juveniles, amateur, tiene éxito siempre, y se pone mucho. Tú metes en Google busque y te ves que se representa constantemente en los sitios más insospechado, lo que quiero decir que es una obra que sigue funcionando a pesar de tener ya 100 años, ¿no? Lo que ya es un mérito a considerar. Y desde el punto de vista académico, yo creo que es que tú has dicho que había que orillar los asuntos políticos, pero desgraciadamente es una obra sobre la que pesa el sanbenito político sobre la ideología completamente respetable de su autor, que fue Pedro Muñoz Seca, ¿no? Es una obra importantísima. Yo creo que junto con el Don Juan Tenorio y Fuenteovejuna es un clásico del teatro español y de la literatura española. O sea, si tenemos que coger 5 textos de la historia, o 10 textos de la historia del teatro español, La venganza de Don Mendo está entre los 5 primeros.
En el top 5. En el top 5. Manuel. Después de lo que ha dicho Alberto, es difícil no decir otra cosa más, pero sí es cierto que y voy a incidir en lo que él ha comentado, de que aunque tú hayas dicho que no hay que hablar de política, desgraciadamente los temas políticos se confunden mucho con los temas literarios y se maltratan a determinados autores en un sentido u otro, y en este caso concreto con este autor, con Pedro Muñoz Seca, pues viene a ocurrir tres cuartos de lo mismo. No son capaces de aislar la obra de alguien de su ideología política. Y ese es un mal, pero un mal endémico, yo no creo que en esta sociedad española solo, sino a nivel mundial, ¿no? Porque a las pruebas nos remitimos de la cantidad de gente que desgraciadamente están echados a un lado precisamente por sus ideas políticas y no por su obra literaria. Hombre, y después yo creo que hay otro asunto muy importante. Siempre se acusa a Pedro Muñoz Seca, como si eso fuera un desdoro, y a la Venganza de Don Mendo. Es que lo que Muñoz Seca hacía era teatro comercial. Decirle, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso pensamos que los éxitos de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, contemporáneo de Pedro Muñoz Seca, no era teatro comercial? El teatro de éxito de Federico García Lorca es el teatro comercial. Él, cuando escribe Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba o Yerma, está pensando en las compañías profesionales. Claro, de hecho, quizás lo vemos desde fuera y ahora no lo vemos comerciales porque lo vemos como un clásico. Pero es que Federico García Lorca ha sido de los autores, incluso después y fundamentalmente a partir de su muerte, el autor más comercial. Y si no, que se lo pregunten a los herederos. Hombre. Vamos a empezar viendo uno de los vídeos que hemos preparado para reconocer un poco el soniquete de esta obra tan característico, que luego hablaremos un poco, nos meteremos un poco más en gramática, en Saza, José Saza Tornil, con las 7:30. Sí, bueno, tú me pediste, Almudena, que seleccionáramos una serie de escenas para que introdujesen un poquito la obra cronológicamente, desde el arranque hasta prácticamente la muerte de Don Mendo, ¿no? Porque todo el mundo conoce ya esa famosa escena de Aquí muere un león. Claro, era difícil seleccionar esas escenas sin recurrir a los grandes cómicos. Volvemos a dar valor a esta obra. O sea, los más grandes cómicos de la historia de la interpretación en este país han hecho alguna vez Don Mendo. Nosotros hemos tirado de tres: la versión cinematográfica, interpretada en este caso por el protagonista siempre, por Fernán Gómez. Tenemos también la de José Saza Tornil, Saza y Manolo Gómez Burr. ¿Cómo empieza la obra? Bueno, pues yo creo que todo el mundo sabe que empieza en el castillo de Don Nuño Manso de Jarama, que es el padre de Madalena. Madalena, que es una chica bastante ligerita, está ennoviada secretamente con Don Mendo, y su padre le anuncia en el principio de la obra que se ha comprometido para casarla, en este caso, con Don Pero, duque de Toro. Llega Don Mendo al castillo, como siempre, subiendo por la escala, porque son amantes. Eso es, son amantes en secreto, y aquí empieza el conflicto desencadenante. Y es que Don Mendo viene y le cuenta a Madalena que se ha arruinado, que ha jugado a un juego que describe en esta escena de manera magistral. Creo que de las más grandes escenas de la historia del teatro español es como describe las 7:30 Don Mendo a través de la mente del imaginario de Muñoz Seca. Le dice que está arruinado, que se tiene que ir y que tiene que ir, se tiene que ir, y ella tiene que acompañarle. Ahí arranca la obra, con lo cual, si te parece, vemos esa escena de las 7:30. Eso ya ha hecho spoiler. Sí, bueno, pero yo creo que todos lo conocemos. Bueno, ¿no? Vamos a hacer spoiler porque realmente al final todos los conocemos. Pero vamos a ver, efectivamente, esa obra de José Saza Tornil, esa escena de las 7:30. Voy a contarte, amor mío, una historia infortunada. La historia de una velada en el castillo sombrío del Marqués de la Moncada. Ayer, triste día el de ayer. Antes del anochecer y en mi alazán caballero, iba yo con mi escudero por el parque de Alcover, cuando cerca de la cerca que pone fin a la alberca de los predios de Albornoz, me llamó en alto una voz que insistió terca. Hice en seco una parada, volví el rostro y la voz era del marqués de la Moncada, que con otro camarada estaba al pie de una higuera. ¿Quién era el otro? El barón de Bedia, un aragonés antipático y zumbón, que está en casa del marqués de Huésped o de Gorrón. Hablamos. ¿Y vos qué hacéis? Aburrirme. Y el de Bedia dijo, no os aburriréis, os propongo, si queréis, jugar a las 7:30. ¿Y por qué marcó esa hora tan rara?
¿Pudo ser luego? Es que tu inocencia ignora que a más de una hora, señora, las 7:30 es un juego. ¿Un juego? Un juego vil que no hay que jugarlo a ciegas, pues juegas 1000 veces y de las 1000 ves febril que o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Mas ay de ti si te pasas. Si te pasas es peor. ¿Y tu tormento? Serena, escúchame, Magdalena, porque no fui yo, no fui. Fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso el varón las cartas dio. Yo vi un 5 y dije, paso. El marqués creyó otro el caso. Pidió carta y se pasó. El varón dijo, plantado. El corazón me dio un brinco. Descubrió el naipe tapado y era un 6. El mío era un 5. El varón había ganado. Otra y otra vez jugué, pero nada conseguí. 15 veces me pasé y una vez que me planté volví mi naipe y perdí. Ya mi peculio en un brete al fin me da bedia un 7. Le pido naipe al de bedia y bedia pone una media sobre el mugriento tapete. Mas otros 7 él tenía y también naipe pidió. Y negra suerte la mía que 7:30 cantó y me ganó en la porfía. 1000 dineros se llevó por vida de Satanás y más tarde, qué sé yo, de boquilla se jugó y me ganó 10.000 más. Te haces cargo, di, amor mío, te haces cargo de mis males. ¿Ves ya por qué no sonrío? ¿Comprendes por qué este río brota de mis lagrimales? Yo mal no quedo, no quedo. Quien diga que yo un borrón eché a mi grey, que alce el dedo. Y como pagar no puedo los dineros al varón, para acabar de sufrir, he decidido partir a otras tierras, a otro abrigo. Bueno, ahí lo veíamos, este es el inicio de una obra que el humor... Todo se hace por la comicidad, todo se hace por el humor. Los personajes, sus nombres, la gramática, el léxico, la gramática, todo. la sintaxis, todo es por hacer reír, por reír. Bueno, la obra es una caricatura, es una parodia. Es una parodia dramática y hay que tener en cuenta que en cualquier historia del teatro, el teatro español, desde Lope de Vega hasta prácticamente la actualidad, la mejor tradición dramática ha sido la tradición cómica. Uh-huh. ¿Eh? Nuestros grandes actores, hombre, hay actores todos muy serios y todo ello, pero se han destacado por algo frente a otras tradiciones en Inglaterra, en Italia, ha sido precisamente por la fuerte raíz o presencia de lo cómico, de la risa. Y de hecho esa es una característica muy específica desde el teatro de Lope de Vega, en que él, uh-huh, en el drama serio, introduce la figura del gracioso. Por tanto, es la mezcla. El problema es que esa figura del gracioso y de la comicidad llega un momento en que se come a la obra seria, y es más importante, ¿no? Y de ahí surge la tradición de la parodia, que durante el siglo XVIII, el XIX, y esta época de La venganza de Don Mendo, se convierte, bueno, en la producción dramática que más se hacía. Pero estamos hablando de una obra que se hace en 1918, sí, se estrena en 1918, pero que es medieval, pero como hemos escuchado, con palabras contemporáneas, es también eso parte de lo que es el humor, ¿no? El autor busca eso con ese lenguaje, ¿no? Sí, sí. Y de alguna manera ridiculizar también el tipo de teatro ese que se hacía, porque como muy bien decía el otro día en su charla, conferencia, Alberto, para que el espectador pueda reconocer esa parodia, tiene que tener claro un referente de a quién se está parodiando. Y evidentemente el público que iba a ver ese tipo de teatro al que él parodiaba se identificaba rápidamente con lo que estaba viendo. Claro, es que una cosa muy interesante, otra de las características y otra de la riqueza del teatro español, es que el público teatral tiene muchísima competencia. O sea, el teatro, como los toros, a hoy día no, ha sido el gran espectáculo de los sectores, de todos los sectores sociales, especialmente los sectores populares. Y en esta época, en el momento que es lo que yo un poquito intento analizar en esa obra, absolutamente todos los versos son parodias de obras reconocidas por los espectadores. Hay una parodia del Don Juan Tenorio, hay parodias del Trovador, de los Amantes de Teruel, del Don Álvaro, y eso era un repertorio que conocía el espectador contemporáneo a La venganza de Don Mendo. Entonces, el espectador está viendo el ridículo, pero tiene en la cabeza
él la obra seria. Y eso funciona. Y funciona, Enrique. Funciona genial. Bueno, dos cosas. Uno, ya lo hizo también Cervantes con El Quijote. Claro, trató de burlarse de la novela de caballeros. De caballería. Eso es. Y la segunda, y eso Alberto y Manolo lo saben muy bien, o sea, el valor métrico de la venganza es absolutamente descomunal. O sea, utiliza todo. Es un versificador, yo sé que es un versificador magnífico. O sea, es un escritor con una elegancia, con un conocimiento magnífico, magnífico. Es un clásico. Bueno, introduce además casi, bueno, que se podría hacer un estudio de todas las figuras retóricas del castellano, todo. Nada más que con esta obra. Es un manual. Manuel, bueno, y efectivamente, lo que dice Alberto, la tradición del teatro en España, quizá aquí no tanto, pero en los pueblos de Castilla, cuando hablo de Castilla, hablo de la Castilla, digamos... Mancha y León. Eso es. Mancha y León. La Nueva y la Vieja y Madrid. Madrid. Lo que queda toda Castilla. Todavía hay grandes ciudades y pueblos de Castilla en la que en su semana de ferias se programan todos los días teatro. O sea, el teatro es, como aquí puede ser en la feria de Jerez, pues el bueno, recinto ferial. Claro, Almagro, el teatro de comedias de Madrid. Es que en su momento el teatro era como el cine, o sea, que es que no había otra cosa a la que ir y la gente iba a ver el teatro. Yo creo que más que el cine, la televisión, determinados programas de televisión. Sí, el teatro había una cultura teatral, no entendiendo como cultura. Hoy día cuando vamos al teatro, no se puede gritar, te apagan la luz, es decir, hoy el teatro es otra cosa, ¿no? Pero en esta época no. Bueno, de hecho, tampoco el cine antes, que se gritaba, gritaba... Se comía. Claro, efectivamente, todo ha avanzado. Esta obra hablábamos de reír por reír, pero realmente si profundizamos un poco más, si se le da un poquito, ya lo habéis hablado un poco al principio, si se rasca un poco más... Muñoz Seca también hace una crítica o se burla de su sociedad actual, de su sociedad contemporánea, que en realidad podíamos también trasladarlo a la nuestra. Sí, hay que, como decía el maestro Amorós, habría que ver de qué se venga Don Mendo, ¿no? Don Mendo es el alter ego, yo creo que Don Mendo es un poco un alter ego de Muñoz Seca. Hablar de teatro en 1918... no era hablar solamente de cultura o de teatro, era hablar de muchas más cosas, era hablar también de política, de ideología, de sociedad. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos a Azaña, nosotros lo conocemos como presidente de la Segunda República, pero no hay que olvidarse que Azaña es uno de los grandes ensayistas del primer tercio de esto, es dramaturgo de éxito en el teatro español. Ojo, que es muy diferente a como lo vemos hoy en día, ¿no? Hoy día tenemos presentadores en la televisión que dentro de un programa frívolo hacen alegatos al mundo de la política, entran en determinado... Eso se hacía en esos años a través del teatro. Entonces, esta obra tiene un sentido crítico con el teatro de la época, porque Muñoz Seca era un señor muy moderno, también más que le gustaba la polémica, hombre, él vivía también de la polémica, ¿no? Y esta obra un poquito canaliza todo esto. ¿Crítica, burla, Manuel? Crítica, burla, descaro. Estaba buscando por aquí una cuestión que hablaba de que la venganza de Don Mendo no tenía vergüenza ninguna en lo que es teatro. Muñoz Seca no plasmó vergüenza ninguna en lo que se hacía, porque es que nadie tenía vergüenza en aquella época. O sea, se refiere al tipo de sociedad a la que él hablaba, o sea, que les daba igual. O sea, porque es que no tenían realmente el sentido del honor que habitualmente se tiene, pues él criticaba eso también, por supuesto. El decoro, ¿no? Que es algo tan del siglo de oro. Que la Edad Media, claro, en el siglo de oro que se burla. Sigue la secuencia de actos y sigue intercalando el humor, Enrique, en toda... Sí. En todas las escenas, incluso en la cárcel. Hombre, claro, en la cárcel sombría. Es que lo primero que hace en esa cárcel sombría es Don Mendo recitar aquello de 13 de mayo ya. ¿Quién lo diría? Que lleva un mes y un día. O sea, es que todo él lo mueve, como tú bien dices, Almudena, él
tiene otras obras más reaccionarias en su fondo, Anacleto se divorcia, La Oca, la propia La Voz de su Amo, pero es verdad que aquí, en La Venganza de Don Mendo, él se venga de una manera mucho, mucho más clara y menos profunda. O sea, cuando analizamos Muñoz Seca no estamos hablando ni de Schiller, ni de obras de La Venganza de Don Mendo, no estamos hablando de Casa de Muñecas, ni de obras que son, bueno, con un sentido y un profundo mensaje, ¿no?, filosófico. Pero es verdad que, como bien estamos hablando, hay mucho debajo, ¿eh?, mucho de burla y de crítica en esta Venganza de Don Mendo. Bueno, hemos visto la primera escena con Saza a las 7:30, en la que, bueno, Don Mendo le cuenta a su amante que está arruinado, que se vaya con ella, y ella le dice que ni por asomo. Que no, mejor me quedo aquí. Que sé que allí, más que ya está, además, apalabrada en este caso a través de su padre con Don Pero, que es al que ella le interesa. ¿Cómo se quita en medio a Don Mendo? Bueno, pues cuando le sorprenden, él, que es un hombre de honor, que hasta ahí está la crítica, ¿no? O sea, que es un hombre que es capaz de decir, por honor he prometido que no te voy a traicionar y me dejo prender. Lo prenden y lo llevan a la cárcel sombría, y ahí aparece aquella famosa escena de 13 de mayo. ¿La vemos? Sí. Venga. 13 de mayo ya, ¿quién lo diría? Llevo en esta prisión un mes y un día sin por nadie saber lo que acontece. Y hoy es martes, gran Dios, martes y 13, porque el terror invade el alma mía, porque me inspira un miedo extraordinario esa cifra, ay de mí, del calendario. Ah, no, cifra fatal, no humillaréis el valor de Don Mendo, no podréis, todos iguales para mí seréis. 13, 14, 15. Y 16. Moriré sin venganza. Cielos, nunca ha de morir la que mi vida trunca y morirá a mis manos. Mas qué exclamo, ¿cómo podré matalla si aún la amo? ¿Acaso por salvarse aquella noche aceptó del de toro sin reproche el amor y la fe y el galanteo? Mas aquel pero mío, aquel sobeo delante de mi faz, estuvo feo, porque él llegó a palpalla, que yo lo vi con estos ojos, ¡ay! Y ella debió ponerse, que caray, al ver lo que yo hacía por salvalla. Oigo pasos, ¿acaso es Magdalena que el amor se abrasa? O el carcelero vil, que con retraso tráeme el bollo de pan, que él mismo amasa. Bueno, la construcción de los personajes también es a destacar en esta obra. Personajes que... Y muchos, ¿eh? Bueno, ahí, y sobre todo los nombres. ¿Por qué lo hacía, no? Muñoz Seca, era un hombre que, a pesar de que le criticaron, bueno, por su ideología, ¿no?, muy cercana, él era muy monárquico, era un hombre que escribía las obras con muchos personajes simplemente para dar trabajo a los actores y actrices. Cuanto más personajes había, más trabajo daba. Había obras, claro, que metía un entierro y metía los dolientes y gente que iba a... ¿Y como los figurantes y había una cola tremenda que cobraba para estando allí, para dar el pésame, va, un entierro. O sea, que ese era el sentido. Plan de empleo cultural. Yo sé que conocía muy bien, yo lo comparo, yo para mí están los Álvarez Quintero, Carlos Arniche y Muñoz Seca, que responden a lo que sería la anatomía del éxito teatral a principios de siglo, ¿no?, o en el primer tercio. Y Muñoz Seca, todos estos autores tienen, en conjunto, tienen más de 1000 obras. Ojo, y hablando de Muñoz Seca, tiene más de 100 obras, perdón, más de 200 obras, muchas de ellas de extraordinario éxito. Muñoz Seca conoce muy bien el teatro por dentro, la carpintería teatral. Y esto es algo que Federico García Lorca también conocía muy bien, los Álvarez Quinteros también, y esto hace que ese teatro funcione perfectamente, ¿no? Las compañías de la época, bueno, tenían muchísimos actores, era un medio económico, o era una industria cultural que generaba muchísimo negocio, que era muy importante. Yo la comparo con la televisión de ahora, ¿no? Entonces, claro, esto, entrar ahí, a tener un éxito o no tenerlo, no era solamente una cuestión de ganar o no dinero, sino que es que tenía muchísimas más implicaciones. También, Don Mendo, ¿podría ser que llegara en una época en la que el teatro era más vulnerable? Una época no, vulnerable no. Para esta época se habla de que el teatro está en crisis.
cuando se dice que algo, que el teatro está en crisis, a lo largo de la historia se demuestra que es que está en permanente... Eso es, perpetua, esa crisis. Esa crisis es transformación. Mm. Y estamos en una época de enorme transformación en el sistema de producción cultural y de producción dramática, ¿no? Entonces, claro, y Muñoz Seca está ahí, conoce muy bien los problemas del teatro, los problemas de los actores, la amenaza del cine, la amenaza, claro, y claro, está ahí, más todo el discurso político, porque el teatro es un arma de propaganda ideológica importantísima en esta época. Yo aprovecho y te preguntaría, sí. Se dice, o sea, Lain Entralgo en su momento dijo que había otra generación del 27 que era la generación de los humoristas. Claro, en efecto. Y Muñoz Seca está ahí. Es que esa es la... Claro, esa y, es la y eso ahí. No es muy conocido, claro. O sea, estaba Tono, estaba un... Varios, vamos, no recuerdo bien quiénes eran. Pero la otra generación. La otra generación del 27. El humor siempre ha estado maltratado. No, hombre, es que aquí... Mal visto, quizás, ¿no? Por el ente cultural. Claro, yo creo un poco que hemos sido víctimas de nuestra propia historia. O sea, yo creo que la historia de España del siglo XX no ha ayudado absolutamente para nada, y por el camino que vamos tampoco, a tener un debate sosegado sobre cuestiones culturales y otro tipo de implicaciones. Entonces, claro, en una sociedad tan polarizada, con tantísimos conflictos sociales, tan polarizada, insisto, desde el punto de vista ideológico o político, claro, es que todo es susceptible de tener esa lectura, y más en un autor tan importante, tan significado como Muñoz Seca, como también lo fue Federico García Lorca, ¿no? Los dos víctimas precisamente de esa estúpida guerra civil de la que, bueno, se suele presumir todavía mucho, de una manera bastante irresponsable. La cultura sufre, es la primera que sufre en un conflicto bélico de cualquier tipo. Seguimos en la cárcel, sí, y vamos a ver a otro grande. Claro, otro grande, en este caso a Fernán Gómez, haciendo de Don Mendo. Esta escena es otra de las grandes escenas, que es cuando le explica el personaje secundario, el amigo de Don Mendo, le explica que su padre le pilla, o sea, que eso de que él ha ido a robar y que le prenden por eso no, que le pilla subiendo la escala y bajando la escala un día que su padre, el padre de Marqués de Moncada, sale a cazar aves con lumbre, que es una práctica que no conocíamos y que es otra de las grandes escenas común, de la historia también, del teatro. Sabemos. Ha de antiguo la costumbre, mi padre el barón de Mies, de descender de su cumbre y cazar aves con lumbre. Ya sabéis vos cómo es. En la noche más cerrada se toma un farol de hierro que tenga la luz tapada. Se coge una vieja espada y una esquila o un cencerro, a fin de que al avanzar el cazador importuno las aves oigan sonar la esquila y puedan pensar que es un animal vacuno. Y en medio de la penumbra, cuando al cabo se columbra que está cerca el verderol, se alumbra, se le deslumbra con la lumbre del farol. Queda el ave temblorosa, cautelosa, recelosa, y entonces sin embarazo se le atiza un estacazo, se la mata y a otra cosa. No es torpe, no, la invención, mas un cazador de ley no debe hacer tal acción. Pues oyendo el esquilón, toman las aves por buey a vuestro padre, el varón. Es verdad, no había caído. Vuestra advertencia es muy justa y os agradezco el cumplido. El varón por buey tenido. No me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Una escena que cuenta una tontería que la vuelve de repente como si fuera algo épico, ¿no? Que es cazar aves con lumbre y que toca un farol y le da una espada a un pájaro. Bueno, y que termina, lo rompe, ¿no? Ahí Muñoz Seca con esa última reflexión de que, claro, si el padre de Moncada va con un cencerro, pueden pensar que es un animal vacuno, ¿no? Y tú dices, no, o sea, no me ya gusta, ves que no parece una tontería, pero fíjate, ¿cuánto hay de...? De hecho, todavía los furtivos, hay furtivos que cazan de noche. Con una linterna y van cazando, así, vamos. Poco a poco se van desarrollando todas las escenas de esta obra, y una obra que tiene muchos giros. O sea, Don Mendo primero es un amante de una chica, luego está en la cárcel, luego se transforma... En Renato. En Renato. Trovador. Trovador, claro, ya en la obra son cuatro jornadas, a partir de la segunda ya Don Mendo es Renato para cumplir su venganza con Madalena, porque después de esta escena que hemos visto con Moncada, bueno, pues urden una trama para liberarlo y que Don Mendo no sea emparedado, por petición, por cierto, de Madalena. O sea, ya se le cae la venda y es cuando ya jura su venganza, y para perpetrarla se transforma en Renato, un trovador furibundo.
que ahí también se introducen otros personajes, bueno, personajes que además son, pero no son, porque el rey, la reina, Magdalena, deben ser una cosa, pero no lo son. Quiero decir, esos contrastes también con esos contrastes. Pero Muñoz Seca juega con el tema de las apariencias, ¿no? Y con la una doble o triple o quíntuple moral, ¿no? Que es la moral de la moral burguesa contemporánea a Muñoz Seca. Y entonces es lo que le hace, y ahí es donde se produce el ridículo, antes lo ha explicado muy bien Enrique, cuando utiliza un lenguaje épico para una cosa que es una tontería y todo es una grandilocuencia completamente como muy excesiva, ¿no? Entonces yo creo que ese exceso, ¿no?, a la hora de construir los personajes funciona muy bien, porque claro, los personajes, el trovador supuestamente tiene que ser muy guapo, cantar muy bien. Fernando Fernán Gómez ni canta bien, ni es guapo. Entonces, claro, ya funciona muy bien. O, por ejemplo, la moral de los reyes, ¿no? Que teóricamente tienen que ser una cosa, pero después, a la hora de la verdad, de puertas para adentro, se comportan, bueno, como personas completamente normales. Con las mismas pasiones que el resto de los mortales. Entonces, ese choque, dentro del ripio que utiliza Muñoz Seca, es lo que produce situaciones completamente disparatadas, tremendamente ridículas, que provocan no la risa, sino la carcajada inmediata del espectador. En todas las épocas, Manuel. En todas las épocas. A lo que yo quería, a lo que venía antes, que ya lo encontraré, es que decía que La venganza de Don Mendo es un drama de honor protagonizado por gente que no lo tenían. Que no lo tienen, realmente. Claro. Entonces ahí es donde está el juego y por eso entra la gente en el juego de la venganza. Bueno, se nos acaba el tiempo. Esto tendría para mucho más, La venganza de Don Mendo, Pedro Muñoz Seca, todos los clásicos tienen para mucho más. De hecho, se han hecho charlas, como la de aquí, Alberto Romero, charlas, que no conferencias, pero se siguen realizando, se siguen produciendo, porque hay mucho que analizar, porque es parte de nuestra literatura, porque es parte, se puede también estudiar desde, porque es una obra que se podría estudiar desde la más tierna infancia, cuando se empieza a explicar lo que es la literatura en sí, nuestro, para hablar mejor, que algunas veces pues quizás lo necesitaríamos un poco más. El teatro, fundamental en nuestra vida, y teatros como cómicos también, que es lo que nos falta. Pero bueno, como conclusión, Pedro Muñoz Seca, La venganza de Don Mendo, ¿por qué verla, por qué disfrutarla, por qué leerla? Adelante. Bueno, yo creo, primero, no hay ni siquiera que preguntarlo, porque, insisto, es una obra que tiene el favor del público. Hace poco vosotros hicisteis una lectura dramatizada, lleno. Al poco tiempo se puso en el Teatro Muñoz Seca una versión, lleno. Es decir, es una obra que sigue funcionando sin necesidad del apoyo de las instituciones, aunque hay que tirar de la oreja a todas las instituciones, porque 100 años de éxito, de algo que le sigue interesando al público, merece el respeto también de nuestros políticos. Y no lo olvido. Has dado en la tecla, ¿qué has dado en la tecla, Alberto? Y desgraciadamente es así. Cuando la política entra en este tipo de situaciones, pues las cosas se desvirtúan muchísimo. Es una pena que en el puerto de Santa María el Don Mendo haya pasado, entre comillas, casi desapercibido. Bueno, añadir también que, por supuesto, hay muchas compañías amateurs que lo siguen realizando, ¿verdad? Y hombre, por supuesto, y profesionales también, ¿eh? Y profesionales visto, también se sigue realizando, eso ¿verdad? Es, en el puerto se montó, bueno, se programó La venganza por esta compañía, que es una compañía estable de textos del siglo de oro en Almagro, que también tienen en su repertorio, fíjate, La venganza de Don Mendo. Javier Veiga, hace poco también ha tenido también esta obra con éxito. Raúl Sender la tuvo durante mucho tiempo y los grandes. Decir que esta obra la escribió Muñoz Seca durante una enfermedad. Tenía gastritis. Dicen, se pasa muy mal y bueno, haciendo gala aquello de Demócrito, ¿no?, de que la risa es medicina para el alma. Y nos consta, los que somos un poquito ya más veteranos, nos consta que esto es verdad, porque en el año 78 se celebró el centenario del nacimiento de Muñoz Seca, que fue en 1879, en el 79, y se representó la obra La voz de su amo.
y estuvieron las hijas, todavía dos de las hijas de Muñoz Seca, creo que estaban en vida. Entonces ellas contaban, que eran ya mayores, pero contaban cómo se acordaban de niña, que su padre estaba en cama enfermo escribiendo La venganza de Don Mendo y que oían las carcajadas del padre escribiendo La venganza de Don Mendo. O sea que es verdad que la risa es medicina para el alma en este caso. Hombre, es de agradecer, si tú mismo te ríes de la obra que estás escribiendo, quiere decir que, bueno, éxito tiene, pero si te estás riendo a carcajadas, eso es contagioso, mejor. Escrito, y aunque no te vean, pero escrito están tus carcajadas también. Una gran obra que vamos a hacer un poco de spoiler, pero es verdad que hasta el apuntador, literalmente, sí, porque en varias obras además se ve que al apuntador en las batallas y demás le afecta un poco. Le cae una flecha. Sí, sí, también vuelve la burla, ¿no? El final de que muere todo el mundo, vamos. Se burla de todo, vamos. De todo. Dramático, pero cómico. Muchas gracias por estar aquí, Manuel. Muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias a ambos, no solo por estar aquí, sino por el trabajo que realizáis en cada uno de vuestros ámbitos, por la cultura, por el teatro y, en este caso, por Muñoz Seca, por La venganza de Don Mendo y por lo cómico y el humor, que nunca está de más, y más en tiempos convulsos. Enrique, muchas gracias de nuevo por estar aquí. No, yo encantado, primero por invitarme y segundo porque aprendo mucho con estos señores, con Alberto y con Manolo, ¿no? Sí, sí, se aprende muchísimo. Enrique, si te parece, vamos a hacer spoiler. Venga, ¿el final? Sí. Bueno, pues vamos a ver el final de La venganza. Ya ven cómo muere un león. El final de La venganza de Don Mendo. ¿Dónde estoy? En los brazos de Don Mendo. ¡Cielos! El emparedado con vida. ¡Al cielo le plugo! Tiemble tu pecho menguado que Don Mendo se ha tornado de emparedado en verdugo. Y vas a morir, arpía. Vas a morir sin tardanza. Huid, marqués, por vida mía, que el rey llega. Tu venganza aplaza para otro día. Me he salvado. ¡Oh! ¡Mi gentil Magdalena! ¡Oh, rey, a quien tanto amo! Siervo, llámame y no rey, que de ti soy tan esclavo que morir quisiera ahora en la cárcel de tus brazos. Pues morirás miserable en sus brazos y a mis manos. ¡Hiéreme, duque de Toro, si tu valor llega tanto! ¡Sí! Por el ánima bendita de mi abuelo el conde Alarco, por los huesos de mis padres que fueron huesos de santos, que no sé cómo mis ojos para siempre no cegaron antes de ver lo que han visto para su vergüenza y daño. Vos dando coba a mi esposa, vos mi escudo baldonando, vos don Alfonso, mi rey, haciendo a mi honor agravio. Vos a quien di en 4 meses 100 pueblos, 4 condados y la sangre de mis venas que derramé al tomar baños. Ah, no, no es de rey tal hecho, ni aun es siquiera de hidalgo el que como vos procede, majestad, es un villano. Como padre rey Alfonso puedo por mi honor velando castigar a la perjura que mi nombre ha deshonrado. Esa pérfida, sabello, ahora es ya de confesallo, burló a su esposo con vos, os burló a vos con Mendaro, a Mendaro con el conde de Velilla de Montarco. Ella citó al trovador aquí mismo y en sus brazos cayó rendida a un instante. Ved, señor, si bien no hago, castigando sus traiciones y su infamia castigando. ¡Miente, Alfonso! ¿Qué es tu padre? ¡Miente, mi padre, cuidado! ¡Por nuestro amor te lo juro! ¡Ah, miserable! Berenguelilla, tutéame, y si te place, osculéame en las 2 mejillas. ¡Ah! ¡Miserable! ¡Cielos! ¡Oh! ¿El rey don Alfonso, sí? ¿Mátalo, Moncada? ¡No! Primero marqués a mí. ¡A Fofaifa! Mendomado, mira. ¡Sangre! ¡Dios clemente! A la que nubló tu frente, con esta daga he matado. ¡Magdalena! ¡Nuño! ¡Pero! ¿Qué has hecho, maldita mora? ¿En quién me vengo yo ahora? Clava en mis carnes tu acero. Sacia tu venganza en mí si no has de quererme ya. Hiere, Mendo, por Alá. ¿Qué por Alá? ¿Por aquí? ¡Otra muerte, cielo santo! La razón perdido, ¿ah? ¡Espanto, marqués! ¡Espanto! ¡Majestad! ¡Aquí, belloso! ¿Qué es aquesto? Un panteón. ¡Sujetadle! ¡Fuera, ocioso! ¿Ves cómo muere un león cansado de hacer el oso? ¡Qué puñalada! Tremenda. Infeliz, se está muriendo.
Sabed que Menda es Don Mendo. Y Don Mendo mató a Menda. Pues ya lo han visto, una primera parte muy, muy completa, pero tendremos también más cultura después de publicidad con Merche Literatura Agenda y el último sorteo del año.